con el trabajo hecho articulado con la Policía Nacional, con el Ejército, los niveles de delincuencia son muy bajos. Lo sí que tenemos es pues, los bares clandestinos, la venta de bebidas alcohólicas, y en eso estamos trabajando. Balvales es la parroquia, creo que es la parroquia más grande de la provincia. Tenemos 18 sitios, a todos los sitios llegamos. Llegamos con la Policía Nacional, velando por la seguridad y gestionando pues, en lo que se pueda, ¿no? Velando por nuestros ciudadanos. Hemos tenido problemas con el maltrato infantil. Para eso hemos articulado con la Policía Nacional, hemos llevado el grupo Polco, el grupo Lúdico, charlas que nos ha dado el comandante del distrito Arenillas. Hemos coordinado con la Junta Protectora de Arenillas y en conjunto estamos luchando para erradicar esto, el maltrato infantil en Palmares. Trabaja incansablemente, ¿verdad? La Policía Nacional, el Ejército, la aduana, tiene competencias específicas, en este caso con la aduana, y es un grupo de contingencia pues, de la Policía Nacional, que son las instituciones encargadas de controlar esto, ¿no? Muchas de las veces hemos estado haciendo operativos con la Policía Nacional, por Progreso, por Palmares mismo, y de pronto viene ese montón de convoy de carro que prácticamente hay que quitarse, que lo va llevando. Y es duro, pero hemos coordinado, hemos trabajado. La vez pasada, cuando estaba la de jefa política, la abogada Karina Torres, se gestionó para poner un militares en el sitio del Progreso, un pelotón. Pero también la gente no colabora, ¿no? O sea, la misma gente del pueblo, una vez allanaron el cuartel de los militares, maltrataron al teniente, se tuvo que movilizarse toda la policía de Arenillas, de Las Lajas, de Chacra, para ir a los auxilios. Entonces, también falta un poco de colaboración de la ciudadanía, ¿no? En cuanto a el COVID-19, ¿la gente se está vacunando allí? Sí, pero por esos comentarios que hay en las redes sociales, al menos los adultos mayores pues, dejaron de ir al centro de vacunación, que era en el Colegio de Palmares, y lo suspendieron. Ahora se están vacunando aquí en el Colegio de Arenillas.